recuerdo que estaba al frente de la casa de un tío, había una escuela de danza y mi mamá me había llevado y yo vi la foto de una bailarina y le dije, quiero bailar, quiero ser así. Entonces ahí comencé a ir a las clases, pero en lo que respecta al mundo completo de la danza, verdaderamente lo conocí cuando entré a la escuela de ballet de Adriana. Ahí me terminé de enamorar de la danza y no podría vivir sin ella. A los 5 comencé y a los 11, a los 10, al mes siguiente cumplí 11. Comencé con mi maestra Adriana. Ese momento en el que yo dije, quiero seguir bailando siempre, fue más o menos como a los 12 por ahí, que me seguí interior, que donde verdaderamente me interioricé en el mundo de la danza y vi que podía bailar afuera en grandes ballets y bailar muchísimas veces en el año, distintos ballets y todo eso me llenaba el alma. Entonces dije que quería eso para mí. Entonces ese creo que fue el momento. Y todo el amor y la pasión me la transmite Adriana día a día en las clases, porque brinda todo por nosotros, por sus alumnos, y eso se ve muy reflejado en todo lo que hacemos. En el colegio también soy muy aplicada, no, me gusta cumplir con todo bastante bien. Y además de toda la danza, sí disfruto tiempo para mí o con mi familia, me gusta pasar mucho, mucho tiempo. Entonces, mi vida es básicamente la danza y mi familia y el colegio también. Entonces, como que mucho no tengo vida afuera. En este mundo que estamos viviendo hoy, esta pandemia, que lo han cambiado todos, en este caso no podés ir a la academia, digamos, como antes con tus compañeras, practicar con la profesora. Sí, en los primeros tiempos me costaba mucho porque extrañaba el estudio y mis compañeros. El prepararme para ir. De tenerlos a los chicos un poco con la mente ocupada, haciendo muchos también clases, con el físico tratando de que esté en condiciones, obviamente que no es lo que tendría que ser, porque no se trabaja de la misma forma que se trabajaría en la escuela, pero bueno, es lo que tenemos en este momento y nos tenemos que reinventar todos los días, ¿no? Pero bueno, a medida que fueron pasando los meses, veía que tenía un lugar en mi casa donde estaba cómoda y al menos podía bailar y hacerlo lo mejor que podía. Y bueno, trataba de hacerlo y si no bailaba me ponía triste. Básicamente la danza me salvó de toda esa soledad o angustia que uno podía sentir en estos momentos. Y bueno, espero que pronto podamos volver al estudio porque es muy distinto bailar desde la casa a estar en un salón. Es una situación muy triste la que está pasando la danza en este momento. Hoy en día la danza está en emergencia. Hay muchísimos estudios que ya cerraron sus puertas. Es lamentable. Otros que lo están por hacer y otros estamos tratando de mantenernos como sea. Y hoy en día son 5.000 familias que dependen de esto, de estos espacios. No es lo mismo agarrado de la pared, de una silla, el piso es duro, no se puede saltar, hay que ir adaptando la clase. Nosotros tenemos un piso especial, tenemos un piso suspendido para evitar las lesiones.
Tenemos tapete profesional, que eso es mejor para que los chicos puedan realizar la performance, no se puedan resbalar y esas cosas, es mejor el agarre. Pero bueno, ellos lo sufren al igual que nosotros. Y estamos a la espera de que el COE pueda habilitarnos a dar las clases grupales. Porque sí estamos habilitados, pero para un entrenamiento individual. Y no se puede abrir un espacio para un entrenamiento individual por una persona. Porque nosotros somos poquitos alumnos. Poquitos alumnos, que será 6 en una clase. Entonces, y son los mismos alumnos. No es que hay un recambio, digamos, que hay un flujo grande de alumnos. No, somos pocos alumnos. Nosotros somos parte de la cultura. Somos cultura, somos educación, somos trabajo, somos salud. La danza es todo eso.